Quiero pedir disculpas por lo ocurrido. No es mi manera ni mi costumbre de este tipo de casos. Se escapó de mis manos. Me desesperé en realidad, la tardanza ajena completamente a mí. Pero soy la artista y tengo que dar la cara, obviamente. Y desgraciadamente quise componer todo o hacerme la graciosa, digamos, y fue inoportuno, en realidad, fue inoportuno. Hubo una demora, y eso lo acabas de decir, o sea, de que hubo un retraso, es innegable. ¿Por qué motivos? ¿Por la producción? ¿Qué pasó? ¿No estaba el sonido? Mira, no tengo la menor idea de cómo se ocurrió, de cómo ocurrió. La cosa es que yo he llegado al recinto y todo estaba un poco retrasado. No un poco, estaba retrasado. Y cuando ya hemos salido al escenario, la gente estaba muy, muy, muy molesta, ¿Te ¿no? habían alertado de que había un ambiente, un clima incómodo? En realidad no, en realidad no. Nadie me avisó de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Yo escuchaba pifias, escuchaba gritos, pero como estás detrás del escenario, no me daba cuenta de la magnitud hasta cuando ya subí. Y bueno, sí, dije que yo también he asistido aquí a varios conciertos de internacionales y que salieron retrasados y que, bueno, yo como nacional, bueno, pues por favor, ¿por qué no me pueden esperar a mí? Haciéndome, ¿no? Quisiendo hacer la cosa coloquial, pero no nos estamos entendiendo. No estábamos comunicados como siempre el público y yo. No había esa conexión y que además de repente esto respondía a la molestia de la gente por la espera, ¿no? Por el retraso que Así es, sobre todo pido disculpas a mis personas adultas mayores, ¿no? Es así como se dice, creo, porque ellos son los que siempre me dan la bendición después de cada espectáculo. Yo esperé este espectáculo durante meses, lo planifiqué en mi mente durante meses. No soy la dueña del espectáculo, he sido contratada para este espectáculo. ¿Fue un error reaccionar de la forma en que lo hizo? Es decir, me dice que de repente quiso jugar una broma con el público. Viéndolo de acá para atrás, ¿lo volvería a hacer? ¿O quizás tendría otro tipo de reacción? Bueno, de ahora en adelante yo voy a tener mucho cuidado con el público, ¿no? Porque comprendo que andan muy pendientes de lo que yo digo y que mi palabra tiene una convocatoria fuerte. Entonces, yo he repetido cosas en el escenario que siempre las digo. Yo a mis músicos los despido, la gente cuando camina mucho por delante los mando al baño, o si no, alguien dice, no, que el sonido, ya, que no, que ya, por favor devuélvanle su dinero, y la gente se mata de la risa. Pero esta vez fue inoportuno, creo yo. Cayó muy mal y bueno, se armó todo eso, ¿no? Ahora, y toda esta ola de críticas, también hay gente que te apoya bastante, pero se ha extendido en las redes sociales. Usted tiene un Facebook, en donde fue inicialmente, en donde pide las disculpas, y han caído comentarios de todo tipo. ¿Eso la ha afectado? Alguien por ahí me comentó de que hasta incluso la habían hecho llorar. ¿Eso es cierto? Bueno, yo de por sí soy llorona, pero imagínate, traje a mis hijos después de 6 años, mi hermana. Fue muy, muy feo, fue muy feo. Y repito, no fue mi intención, pido disculpas. Y bueno, no va a volver a pasar. De ahora en adelante voy a tener mucho cuidado. Voy a medir al público, pero por sobre todas las cosas, voy a tener mucho cuidado en lo que respecta a la persona que me contrata, que me respete la hora, porque yo soy puntual, muy, muy, muy puntual. Soy muy pesada, por eso caigo mal, por eso soy antipática, porque el público se merece un respeto. Pero bueno, esto se escapó de mis manos, la verdad. Lo lamento mucho. Hay personas como Gianmarco,
que hoy también por las redes sociales han salido. Gianmarco es un buen amigo, todos lo sabemos de usted. Apoyarla, decir que la dejen en paz, que finalmente todos somos seres humanos y tenemos ese cuarto pues de hora en la que de repente explotamos, ¿no? ¿Tiene usted algo que decir? Pero bueno, yo no exploté, pero fue una broma. Agradezco a Gianmarco, agradezco a todos los compañeros de trabajo, agradezco a los maestros que han estado pendientes de esta noticia, agradezco al público que ha estado, que está conmigo. Lamentablemente no soy pues el muñequita para todos, a todos no les tengo por qué gustar, pero uno tiene un aprendizaje y yo he aprendido mucho de esta experiencia. Sé ahora quiénes son mis amigos, quiénes no. Y hay gente que le ha repetido esta frase de la canción de Andrés Soto, esta de Negrita Presuntuosa, que ya se la han dicho antes. ¿Cómo lo toma usted? Lo tomo como un adjetivo que tienen las personas para llamarte, digamos, ¿no? A mí no me ofende ni nada, porque sí soy, en el escenario soy una negrita presuntuosa, porque me gusta mi trabajo, lo hago con todo el amor del mundo, soy una profesional y sé que por ser profesional no puedo tener ciertos, no sé cómo llamarlo, pero detrás de la profesional está el ser humano, y no porque sea yo una artista o porque sea una figura pública tengo que ser perfecta, ¿no? Uh-huh. O sea, soy madre, soy hija. ¿Le han querido crear una fama de sobrada? ¿Es usted sobrada? Soy ciega. Soy ciega y los que no ven no oyen bien, entonces a veces me gritan, y cuando me gritan, yo no sé, yo soy una mujer muy, aunque ante ustedes parezcan que no, y en el escenario no lo soy, yo soy muy tímida y soy muy vergonzosa. Entonces, si tú me gritas Eva, yo me quiero que la tierra se abra y me trague, es lo que siempre le he dicho y es mi verdad.